Tu tríada de hoy, mi Cuervi, se refleja que tu arduo trabajo interior empieza a dar frutos. Te miro como una persona pudiente, empoderada, pero que no se olvida de compartir los beneficios con persona que lo necesite. Esto finalmente se refleja en un buen matrimonio si ya lo tienes con dos hijitos hermosos, o pronto te llegará esa mortaja que del cielo baja. Además, la base de la baraja tenemos a la carta más importante y buena del tarot, que es el sol. Te afirma todos los beneficios y los atrae hacia ti. Bienaventurado mi cuervito, mi cuervita. Pero demos inicio a nuestra tríada con el 7 de bastos. Esta representa la lucha y la resistencia contra las adversidades. Esta carta simboliza la determinación y el coraje para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Es una carta que nos recuerda que debemos ser valientes y defender nuestras ideas y principios. Los bastos sugieren la importancia de poner corazón en cada acción y decisión que se tome. Muestran cuánto permiso nos damos o no para expresar nuestros deseos de modo auténtico. ¿Cuántas veces estamos contentos y sentimos que nuestro corazón se agita y se enciende con proyectos creativos? Además, el 7 representa la movilidad, el dinamismo y la rapidez general. También es el trabajo y el éxito, así como la disciplina y la capacidad para dominar las situaciones y emociones. El 7 en el amor representa el desafío y la lucha por defender nuestras ideas y sueños. Esta carta indica que estaremos enfrentando obstáculos y resistencias en nuestro camino, pero también nos dice que somos capaces de superarlo. Nos anima a no rendirnos ante las adversidades y a luchar por lo que creemos. Esta semana te cubren los signos de agua, Géminis, Cáncer, Piscis. No olvides tu signo oculto, es tu parejita karmática, mi cuervito. Son muy afines en todo. Pero seguimos con el 6 de pentáculos. Significa fortuna o suerte necesaria a través de la generosidad y la buena fe. Puede representar un acto de caridad desde cualquier aspecto. El consultante puede ser el que da tanto como el que recibe. Esta tarjeta puede recordarte que es hora de dar si ha tenido suerte. También significa los enamorados, los amantes, incluso los gemelos. Es una carta del tarot. Es el arcano número 6, generalmente asociado con la necesidad de elección de los impulsos sensuales y románticos. Es la plena aceptación, el número de la armonía y perfección, el único número considerado masculino y femenino. En el amor es la vibración del amor y la familia por excelencia. Todo será en función de la armonía en el hogar. El número 6 es considerado en la numerología como un número de armonía, equilibrio y responsabilidad. Está asociado con la familia, el hogar, el amor, la comprensión y la generosidad. Su energía nos lleva a cultivar relaciones significativas, a ser compasivos y a buscar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual representa la necesidad de liderazgo y autoridad en otras de las relaciones y áreas de la vida. Sin abusar, mi cuervito. Las personas bajo esta vibración son arrojadas al amor, al hogar, a los hijos, a la belleza y a la armonía en cualquier ámbito de sus vidas. Finalizamos con el 2 de copas. Repito, busca tu signo oculto. El 2 de copas es un mensaje positivo para todas las relaciones y nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo, en el sentido del honor, en la gratificación de los integrantes, encontrándose también un marcado sentido de moral y de honor. En su representación, el león que aparece pone el acento de la energía fogosa, pasión y la atracción sex. Nos habla fundamentalmente
a este respecto y equilibrio que hay o debe de haber en una relación. Es el símbolo perfecto cuando dos personas se convierten en una sola, cuando encuentran la parejita karmática, y esto es sumamente beneficioso, pues el equilibrio y la ganancia es exactamente la misma para ambos. No necesariamente significa un romance, pero hay un claro sentido de atracción romántica, aunque más no sea a un nivel platónico. Pero en ese contexto de las otras cartas sí veo amorcito de por medio. Por lo tanto, esta carta es excelente que aparezca cuando se inicia una nueva relación, en donde habrá romanticismo, confianza, igualdad y equilibrio, y un gran respeto entre ambas partes. Toda la relación está llena de amabilidad y gratitud en plena confianza y esta intención primordial de ser uno con el otro. En un matrimonio significa compañerismo mutuo. Y si eres soltero, hasta puede que tengas una propuesta de matrimonio. Yes. Si estás pensando en una sociedad laboral, esta carta es excelente para iniciarla, pues habla de las intenciones que siempre son buenas, sinceras y positivas. Pero en el plano del amor, vuelca todo su contenido. Esta carta representa el amor verdadero que existe entre las personas. Es la carta ideal cuando comienza una nueva relación llena de sueños románticos, ilusiones y proyectos, mi cuervis. ¡Bye, bye! Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.